El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió una investigación seria de lo que ocurrió con el submarino Ara San Juan desaparecido el pasado 15 de noviembre en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Macri sostuvo que la situación en torno al sumergible va a requerir de una investigación seria y aludió a los arreglos a los que fue sometido el submarino entre diciembre de 2008 y junio de 2014 en el complejo industrial y naval argentino. Se trató de la denominada reparación de media vida del navío construido en Alemania y recibido en 1985 por parte de Argentina. Ahora, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Y que quede claro, como lo he dicho desde el primer día, que soy presidente de todos los argentinos. Mi compromiso es con la verdad. Es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada, que está sufriendo este momento con mucho dolor. Macri expresó además su reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo, su heroísmo y su valentía. La Armada de la República Argentina reportó el jueves que el día de la desaparición del navío se produjo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión en la zona en que navegaba el sumergible. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.